ayuda con su nombre? Mi nombre es Rita Carissimi. Soy la directora del centro de rehabilitación Nuestra Familia. Coméntanos, ¿a qué se dedica este sitio? Bien, intanto le puedo decir que este centro está funcionando aquí en Esmeralda desde el 2001, ¿sí? Y nosotros seguimos niños en tratamiento ambulatorial desde 0 hasta 18 años. Son niños con varios tipos de dificultades. Tenemos en el área física niños con problemas de parálisis cerebral infantil, niños con malformación esqueletrica tipo pie equinovaro o niño con miodistrofia, e soprattutto la parte motora. Niño con sindrome de Down, niños con dificultad del psicomotora. Nell'area, después tenemos un'area de lenguaje, donde hay niños con problemas, como dico, del lenguaje, dislalia o retardo espressivo del lenguaje e della comunicazione. Tenemos l'area de terapia occupacional, donde llegan niños con dificultad a nivel escolar en los primeros años, niños que tienen dificultad de comportamiento, problema de comportamiento, y niños que tienen dificultad a nivel de la motricidad fina o también el problema de autonomía, de la autonomía personal. Otra área es la área de tipo pedagógico, se dice, donde hay una psicóloga educativa para los niños que ya frecuentan la escuela, ma que pero tienen dificultades al interno de la escuela. Entonces son enviados a nosotros por parte de la profesora misma, de la escuela o también del distrito. También tenemos un área donde hay niños que se quedan toda la mañana. O sea, son niños de 3-4 años, que es como una inicial, son poco, un grupito, y que se quedan de las 9 a mediodía. Estas son un poco las áreas a nivel de fisioterapia, de tratamiento terapéutico. Pero después, como tenemos el pediatra, que llega una vez a la semana, un neurólogo que viene una vez al mes, se queda 2 días y medio con nosotros. Él es especializado en particular para personas con epilepsia. Nosotros tenemos muchos niños que tienen este problema de epilepsia. Y por eso tenemos también un electroencefalograma, así que la enfermera misma puede, la técnica puede hacer el electroencefalograma, después cuando viene el médico, revisa y habla con los padres de familia. Además tenemos una psicóloga familiar, entonces también propio porque, como decía antes, tenemos muchos niños que no tienen una discapacidad. Son niños que no tienen ningún problema, solo tienen un trastorno del comportamiento, muchas veces per problema también all'interno della famiglia, per una famiglia disfuncional o más o menos estas situaciones. ¿Dónde están ubicados ustedes? Nosotros estamos aquí nel Valle San Rafael. En nuestro establecimiento hay dos instituciones, una es el centro de rehabilitación Nuestra Familia y el otro es la Escuela Especial Fiscomisional Juan Pablo II. Que también tiene muchos años aquí en Esmeralda, no siempre en este lugar. Nosotros, que somos el grupo de la Pequeña Apóstol de la Caridad, estamos para las dos instituciones, también que cada una tiene su autonomía. ¿Es fácil entrar a este centro, los padres que deseen? Es fácil en el sentido que es suficiente que los padres vengan, hablan con la trabajadora social del centro, y después se ve cuál es el problema del niño, hablando con la trabajadora, y se empieza a hacer una evaluación en el área que se piensa más oportuna. Y después se decide el tipo de tratamiento que el niño debe hacer. Obviamente después lo verá el neurólogo, lo ve la psicóloga, toda la persona dell'equipo che se necesita. ¿Tiene algún costo? Ora, il costo, hai la evaluazione, tiene un costo, sono 10 dollari la evaluazione. Costo minimo? Sì, sono un costo minimo perché abbiamo molti padri che non hanno molte possibilità. Entonces, también quando il niño frequenta il centro, paga matricula all'inizio e la matricula è di 20 dollari per tutto l'anno.
mentre después se viene una vez a la semana son 10 dólares mensuales per trattamento. Muy bien, es decir, ustedes son una ayuda para esos padres que a veces no saben cómo ayudar a sus hijos. Sí, muchas veces, como repito, vienen padres, sobre todo con niños a veces pequeños, que tienen problemas de comportamiento, el niño no escucha, no obedece. Esto es un problema que es muy frecuente actualmente. Es un problema grande. Tenemos muchísimos niños con esta dificultad, que después a veces es propio falta de regla que saben dar los padres. Entonces son de ayudar un poco los padres a educar a estos niños. O porque también la familia es una familia que ya tiene problemas al interno. Entonces, da seguir también, se hace un seguimiento también de la familia. Una invitación para todos aquellos que deseen venir. Bien, las puertas están abiertas. Entonces, nosotros no cerramos la puerta a nadie. Preferencia por un tipo o l'altro. No, el centro es abierto para ayudar las personas que necesitan. Obviamente, nosotros trabajamos con niños. Y quería también añadir que una vez al año vienen dos médicos italianos, son ortopédicos traumatólogos, y hacemos intervenciones ortopédicas a los niños que obviamente necesitan. De la provincia son primero los niños que frecuentan el centro, pero en algunos casos son también niños del campo que el nuestro organismo de voluntariado, que se llama OPSI, tiene un gruppo di promotori che vanno nel campo. Entonces, se encuentran niños con problema, lo envían a nosotros. Estas intervenciones le hicimos, son ya 15 años que estamos haciéndolas. Hemos colaborado con todos los hospitales, debo decir, de la ciudad. Y últimamente estamos trabajando mucho con el Hospital Naval. Todos los años estamos haciendo este tipo de intervenciones. También este año se operaron 28 niños. Muy bien. Gracias.